Hola, muy buenas a todos, soy Erka Gómez y hoy es un día triste, aunque feliz para mí. Después de muchos infortunios en esta temporada, hoy nos toca analizar el último arma principal del Black Ops 2, lamentándolo mucho por el pobre escudo de asalto. Ha sido un viaje largo, pero en menos que canta un gallo tendréis aquí las guías de Call of Duty Ghost. Empecemos ya con la guía de la M8A1. El M8A1 es un fusil de asalto alemán fabricado por Heckler & Koch, siendo un prototipo originalmente llamado XM8, que entró en el proyecto SCAR, que buscaba reemplazar a la carabina M4A1 y al fusil de asalto M16. Al final, FN Gestal ganó la competencia dejando al segundo plano a los demás competidores, entre los que se encontraba este prototipo. Pero al parecer en el año 2025, el proyecto original del XM8 es retomado y mejorado, dando lugar a una carabina de ráfagas de 4 disparos, que sería bautizada bajo el nombre de M8A1. Veamos si de verdad vale la pena en el Black Ops 2. El M8A1 es un rifle de asalto a ráfagas de 4 disparos desbloqueable en un alto nivel, 49, en el modo multijugador del juego, a través de una ficha de desbloqueo. Lo de las ráfagas de 4 balas llama la atención, ya que pocas armas se deciden a usar este número de balas en las ráfagas. De cualquier manera, el daño es bajo, aunque más bajo es aún su alcance. Hasta los 2 metros de distancia hace 35 puntos de daño, hasta los 32, 33 puntos de daño, y a partir de ahí, tan solo 22 puntos. Esto, en resumidas cuentas, nos dice que necesitaremos prácticamente en la totalidad de los casos 2 ráfagas para matar, aunque con suerte una ráfaga puede bastar, eso sí, si todas las balas de la ráfaga aciertan al objetivo, pero eso ya es otro tema. El multiplicador de tiro a la cabeza es también deprimente, siendo nulo, o sea, 0. Es decir, que ya podemos darle todas las balas en la cabeza, que necesitaremos el mismo número de disparos que al pecho o al cuello. Poco a poco nos echa para atrás el arma, pero aún nos quedan cosas por ver. Los cargadores son los estándar, de 32 balas, algo que no nos afecta demasiado, ya que se puede controlar muy fácilmente la munición ya que disparamos en ráfagas. El problema es que estas son de 4 balas y no de 3, así que las balas volarán literal y metafóricamente hablando. Eso sí, tendremos siempre la opción de poner 42 balas por cargador usando cargadores ampliados. Pero ojo, porque la última ráfaga será de 2 balas, no de 4, ya que el cargador no es divisor de 4. La cadencia es el principal problema y a la vez virtud del arma. Disparar 789 balas por minuto no está nada mal, pero a veces hace que la munición se agote en muy poco tiempo. Usando la M8A1 en modo automático nos dará la salvaje cifra de 1250 balas por minuto, que a veces no es tan bonito como parece. Por último, el retroceso se libra de las malas críticas, ya que en el juego la M8A1 se porta bastante bien, limitando nuestras preocupaciones y asegurándonos una buena precisión. De todas maneras, veamos cómo mejorar el arma con los accesorios y ventajas recomendados. El daño es nuestro principal problema, ya que las balas hacen bastante poco. Y además, al ir tan juntitas en las ráfagas, muchas de ellas no darán en el blanco. Por ello, y antes que nada, tenemos que asegurarnos que el número de balas nos llega. Para ello, sin duda, cargadores ampliados es una gran opción. Aumentar el número de balas en 10 será una gran ventaja a la hora de mantenernos disparando durante más tiempo. Este accesorio es útil, pero si usamos el selector de tiro, será casi indispensable para que los cargadores duren algo más que un suspiro, así que tenedlos siempre en cuenta. Hablando del selector de tiro, ¿qué mejor que hacer a este arma totalmente automática? Pues eso. Es difícil controlar las ráfagas de 4 disparos, así que si no quieres liarte, endósale este accesorio a tu M8A1 y revienta cabezas, coño. Pero es que además de tener mayor fluidez a la hora de disparar y matar, aumentaremos escandalosamente la cadencia, pasando a las 1250 balas por minuto. Una auténtica gozada para los rushers, pero un gran problema para todos en general, ya que mayor cadencia significa mayor consumo de balas, y los cargadores por defecto con este accesorio se nos quedarán pequeños. Y ojo, que al aumentar la cadencia también aumentará el retroceso vertical, así que cuidado. Uno de los platos fuertes de la M8A1 es la precisión, así que le daremos un pequeño plus a este factor determinante con el uso de una mira. La que viene por defecto es horrible y poco precisa, así que no temáis a la hora de poner una mira distinta al arma, porque cualquiera rinde mejor que la estándar. Como casi siempre, la mira más limpia y la que mejor funciona en la mayoría de los casos es la mira de punto rojo, así que la decisión es fácil, aunque la mira MM también es dura de pelar y ofrece gran control, así que la última palabra es la vuestra. El desenfundado rápido es algo bastante importante en las cortas y medias distancias, ya que supone la diferencia entre un disparo preciso y una bala perdida que impactará contra una pobre maceta a la izquierda del enemigo. Por ello, disponer de un accesorio que reduce el tiempo apuntado mejorará enormemente nuestra capacidad de reacción y de acierto al disparar. No es que sea imprescindible, pero puede sernos muy útil junto a otros accesorios. ¿Será que no quieres ser el más rápido del oeste? Y finalmente, el silenciador es una de las mejores opciones para la M8A1.
Hemos hablado decenas de veces sobre los privilegios que nos otorga este maravilloso accesorio, entre las que se incluyen el poder ser invisibles al radar enemigo en los momentos que estemos disparando, la capacidad de reducir el ruido y el fogonazo de los disparos para evitar que nos localicen más fácilmente y, por supuesto, esa sensación de estabilidad añadida que siempre nos deja perplejos, haciendo que aunque un arma tenga mal alcance, usando este accesorio no se vuelva aún peor. Eso sí, el mayor jugo se lo sacaremos a este accesorio si el arma está en modo de disparo automático. En lo que a ventajas respecta, creemos que la elección es bastante sencilla. Por una parte, en el primer slot, peso ligero es una buena opción para todo raser, y si no nos hacen falta dotes de corredor olímpico, con la ventaja fantasma pasaremos desapercibidos. Dureza es imprescindible. Un puntazo a favor de la M8 es su precisión, así que la protegeremos con esta útil ventaja. Y casi igual de imprescindible será carroñero, porque los cargadores los fundiremos en cuestión de segundos. Y para finalizar, destreza para apuntar más rápido después del sprint, o condición extrema para correr como una lagartija durante unos segundos más. Y aquí están nuestras clases recomendadas. Son tres de las posibles clases que en nuestra opinión son más equilibradas y versátiles, aunque ya sabéis que la mejor clase es la que mejor funcione a cada uno de vosotros. En resumen, la M8A1 es una de esas armas que pasan desapercibidas, pero que por su precisión y cadencia, muchas personas la utilizan al jugar en modos de juego competitivos y ligas de eSports. Su bajo alcance y pobre daño no nos afectan demasiado, ya que a pesar de la deficiente capacidad destructiva de las balas por separado, juntas en ráfagas de 4 son bastante más mortíferas, resultando en bajas con solo apretar el gatillo una o dos veces, por lo general. La cadencia deslumbra, siendo bastante decente, y siendo ampliable si usamos el accesorio de selector de tiro. Los cargadores, eso sí, se nos hacen algo pequeños, sobre todo usando este último accesorio, por lo que muchas veces tendremos que recurrir a los cargadores rápidos o a los cargadores ampliados. Pero bueno, todo se compensa con una decente precisión y un bajo retroceso. Le ponemos de nota media un 7 en la teoría y un 7,5 en la práctica. Al principio parece un arma bastante difícil de sacarle partido, pero en el fondo tiene bastante potencial. Quizás lo peor del arma es su bajo daño, ya que a veces si disparamos en extremidades, o no todas las balas de la ráfaga impactan en el enemigo, o tendremos que recurrir a gastarnos más de 2 ráfagas para matar enemigos. Pero ¡ey! Una pregunta. Si mato mucho con la M8, ¿me lo echarán en la cara? ¡Exacto, tíos! Si no hay chiste épico para el final de la temporada, ¿qué coño pasa? Los guionistas tienen que descansar para Call of Duty Ghost. Call of Duty Ghost. Ghosts. Es imposible pronunciar eso, ¿eh? Ghosts. Vale. Ha sido un largo viaje a través de muchas armas esta temporada. El Black Ops 2 nos ha dejado un muy buen sabor de boca. No a todos. Y no tenemos demasiadas pegas. Es cierto que los chicos de Treyarch no lo han hecho perfecto, pero al menos han hecho un trabajo mejor que en la primera entrega de la saga Black Ops, y esperemos que en el siguiente título que saquen hayan aprendido de sus errores y de sus aciertos. Hasta aquí las guías de armas en el multijugador de Black Ops 2. Soy Eric Aumet y nos vemos en las guías de Call of Duty Ghosts, solo en GTA.